Hola, mi vida. ¿Qué tal estás? No, mamá no puede. ¿Ah, sí? Qué bien, ¿no? Bueno, pórtate bien, ¿eh? Un beso, corazón. La sobriedad sería una cualidad poco apreciada en el cine del hoy, y la parsimonia o la austeridad narrativa menos aún. Recrearse en los puntos muertos consecuencias aparentemente innecesarias o lentas requiere, si se quiere hacer bien, de una genialidad para la que no todos los directores están preparados. La sobriedad requiere oficio, sensibilidad y sobre todo inteligencia. Hay mucho cine bien intencionado al que le falta inteligencia y le sobra demasiado compromiso social. Que por eso es lento, pesado y cansino, por un mal uso de la parsimonia. O si quieren, por un entendimiento erróneo de la parsimonia. En cualquier caso, y más allá de los casos del cine comprometido e ideologizado, lo que falta en el cine del hoy es una sobriedad que proporciona un uso adecuado y oportuno de la parsimonia, que no es en definitiva sino un uso adecuado de los tempos. Ja, por mi hijo de puta. Afortunadamente existen las excepciones, esas películas en donde todo se desarrolla orgánicamente y sin prisas. Ya sabemos cómo es Santos porque quien provoca su gesto no es un cualquiera, es un compañero, un colega. Hasta mañana. Hasta mañana. Mucho cine autoconsiderado independiente o alternativo necesitaría revisar todos estos conceptos citados para no confundir la falta de ideas con la supuesta pureza de la que alardea. O sea, debería revisar los conceptos para hallar el sentido apropiado de los tempos y así poderlo aplicar. Y por supuesto que todo esto es indiferente de la cuestión del género. No hay por qué asociar la parsimonia a una necesidad del cine intimista o social, y la sobriedad a una necesidad del cine dramático. Puede haber cine de gángsters o incluso westerns realizados con estilo sobrio o parsimonioso. Cuando la sobriedad se alía con la austeridad y la inteligencia en su justa medida, y sobre todo en ese cine denominado casi peyorativamente de género o sin el casi, el cine crece considerablemente como forma de conocimiento estético, es decir, como cine de calidad que lo es más allá de todo género. Aunque aquí esto cuesta entender. Nuestra leyenda negra, o mejor, sus voceros, no saben, por ejemplo, que No habrá paz para los malvados de Urbizu es mejor película que El irlandés de Scorsese. No están capacitados para saberlo, porque les pone cachondos estar barnizados con mugre de la leyenda negra. La verdad es que resulta fácil irse de varas cuando se tiene demasiado dinero, y la industria del cine español ya hace tiempo que entró en la dinámica del exceso. O si quieren, del desproporcionado presupuesto y gasto en función, más que de las necesidades intrínsecas de la propia película, de la necesidad por complacer a demasiada gente. Y no me refiero a los espectadores, que también. Y aquí volvemos a entroncar con el asunto central del hoy. No es que la sobriedad o la parsimonia, por ejemplo, sean características necesarias, pero casi. Y sin los histrionismos de los famosos ritmos trepidantes que tanto gustan a los jóvenes espectadores del hoy. Y digo bien cuando generalizo hablando de jóvenes, que por eso se inventó el visionado 1.5, para que los audiovisuales del hoy respondieran a su bulimia escópica y pudieran deglutir temporadas enteras de tirón. O para eso está la línea de tiempo,
para poder ver cortometrajes a saltitos. Miren si no lo que me dijo un suscriptor respecto al vídeo de este canal, que no es el cine. Pobrecito, ¿no? Cuánto sufrimiento innecesario, ¿verdad? La sobriedad en el cine no consiste en decir poco, sino en saber exactamente cuándo hay que decirlo. Y quizá, restando importancia y tiempo a las escenas de acción. O incluso evitándolas. ¿Nos podemos ir? La sobriedad funciona cuando los detalles son los que toman el protagonismo. Cuando los diálogos también tienen su justo tempo. Su testimonio nos va a ser de gran ayuda. ¿Puedo irme? Puede irse, muchas gracias. No se trata de dejar que el espectador descubra la información dada en el juego del detalle o del dejar que complete los silencios y las elipsis, sino de dar la información precisa de la forma más adecuada respecto a la trama. ¿Sigues con la morenita aquella tan mona? A mí no me quiere nadie. Tanto si se trata de la descripción de un personaje como si se trata de una escena dialogada. Crear personajes verdaderos es sin duda uno de los aspectos más difíciles del hacer cine. Toda escena tiene un tempo adecuado, por lo que diremos que una película es buena cuando su ritmo interno responde a tempos adecuados, con independencia de si estos son lánguidos o vivaces. En este sentido, que la parsimonia se podrá revelar como una gran virtud. Hay de todas formas muchos farsantes entre los influenciados por Antonioni y Angelopoulos. Y nadie que pueda compararse aún con el gran Kiarostami en el perfecto uso de los tempos parsimoniosos. Nadie. Sobriedad, contención y austeridad verbal en una trama perfectamente hilada es lo que hay en No habrá paz para los malvados. Cuando uno ve a Santos entrar en el club, ya sabe que se encuentra ante una gran película. Raro es que una gran película no deje claro que lo es en los mismos comienzos. En No habrá paz para los malvados solo tienen cabida los malvados, que son los que hacen y deshacen España. Todo lo demás, todos los demás, los que no son malvados, son puro relleno, puro ornamento, puro cartón piedra. ¿Y este olor? Estos sitios huelen así, señoría. Solo prima la maldad y son los malvados los únicos protagonistas. Todo lo demás es secundario, subsidiario, grotesco incluso. Es en todos los demás personajes donde habitan las buenas intenciones. Pero son los malvados los que tienen siempre la última palabra. Estamos en manos de los malvados para los que nunca habrá paz. Rock and roll. Los demás somos, como mucho, simples espectadores desconcertados, atontados incluso, diría yo. Solo un cúmulo de casualidades, y no precisamente producidas por gente bien intencionada, nos pueden ir salvando de la maldad. La maldad está detrás de todo, sin que lo sepamos. Por mucho que exista la bondad, y desde luego por mucho que existan los que no paran de expresar buenas intenciones. En estos momentos tenemos bajo vigilancia a más de 9 posibles células activas. En las altas instancias políticas, la cosa no es tanto de buenos contra malos, cuanto de malos contra los que van de buenos. O sea, de malos contra tontos útiles. ¿Qué hora es? Y así, la batalla estará siempre... Las 8 y 20. ...perdida. Hora de irse a casa. Para los amantes de la acción o el entretenimiento, esta película resultará decepcionante. Para los amantes de los sentimientos, resultará frustrante. Y para los amantes del compromiso social, resultará menospreciable. Una película de género, dirán. Y sin embargo, se trata de una película necesaria porque, además de todo lo dicho, representa a nuestra querida España. Esta España nuestra del hoy. O por decirlo de otra forma, si el cine de Berlanga, o el de Víctor Erice, o el de Carlos Saura, tuvieron su momento y ese fue, sin duda, el mejor cine posible de ese cada momento, ahora le toca al cine de nuestro presente, el gangsteril. Pero no un gangsteril comprometido, aunque sectario y partidista, pero trepidante. No.
un gasteril de verdad, el que se hace cargo de la maldad intrínseca, abstracta pero concreta, concreta pero atemporal. Necesitamos menos compromiso infantiloide y bien intencionado, siempre sectario, y más lucidez y sobriedad. Necesitamos sobriedad y aquí la tenemos en una de las mejores películas del cine español. Y no exagero. ¿No habrá paz para los malvados? No lo sé. Pero lo que sí sé es que vendrán más años malos y nos harán más ciegos. No hay más que ver algunas de las películas que 90 expertos consideraron como las 100 mejores películas del cine español y ver que además esta no aparece.